Del Ayuntamiento Valdepeñas, agradecido especialmente, sabéis, como concejal de deportes y responsable del área de deportes y juventud, agradecido que siempre estéis en estas horas que solo le viene bien a una persona, que es a mí. Así que gracias por acudir a la convocatoria de prensa. Hoy, como veis, vuelvo a estar bien acompañado en esta sala de prensa, como viene siendo habitual en los últimos años. Paco Serrano, que ya es un veterano de esta sala de prensa. No sé si a partir de ahora espero que también sigas viniendo por aquí. Seguro que sí, yo creo que sí. Vale. Espero Escucho mi que invitación. sigas viniendo por esta sala de prensa. Como responsable de AFAD y no solamente como responsable de AFAD, sino como una persona que ha impulsado, aparte de toda la actividad relacionada con AFAD y el movimiento social que ello conlleva, sino también el deporte de Valdepeñas a través de distintas pruebas como es esta AFAD Extreme Race que hoy empezamos y hoy presentamos. Bueno, y a mi izquierda también está Francisco Pérez, con menos experiencia en esta sala de prensa, pero al igual que el otro Paco, espero que también darte la bienvenida a esta sala de prensa y a este ayuntamiento. Y esperar que sea el inicio de una relación y una colaboración mutua que creo que es positiva para todos. Ahora ya entraremos más en detalles. Yo, como sabéis, en esta presentación, una carrera que, bueno, pues que empezamos, esta es la quinta edición, si no me equivoco. En una primera edición tuvimos 300 participantes. Siempre se lo decía a la organización de AFAD y lo decíamos un poco en broma, pero es verdad que ahora ya se ha convertido en algo en serio, y es que podían crecer hasta donde quisieran, siempre y cuando nos superasen la media maratón, que era nuestra prueba estrella de la Concejalía de Deportes. Por tanto, ese es el límite que les pusimos en su momento y el límite que sigue estando vigente. Y es verdad que ha llegado un punto en el que esta prueba ha crecido tanto que, como comentábamos ya hace unos meses, bueno, tuvimos una reunión de organización hace ya unos meses y decidimos entre todos que esta prueba, a partir de ahora, no solamente la organizaba AFAD con la colaboración del Ayuntamiento de Valdepeñas, sino que esta prueba pasaba a ser organizada por ambas instituciones, tanto por la gente de AFAD, como no puede ser de otra manera, como con el Ayuntamiento de Valdepeñas a través de su Concejalía de Deportes. Al final es algo natural que ha pasado con distintas pruebas, por ejemplo, con la media maratón, que como sabéis que tiene 24 años, también en unos inicios fue organizada de forma, digamos, solamente por el club, el Athletic Club de Valdepeñas, y llega un momento que el volumen hace que el ayuntamiento tenga que coger también las riendas. Bueno, pues en este caso ha pasado algo parecido. Al final, una institución o una organización como AFAD, los medios que tiene son los que tiene, y evidentemente una carrera de 300 personas lo puedes manejar, pero una de 1.520, como es este año, pues necesitas algo más que cuatro manos. Por tanto, nos pusimos a trabajar juntos y hoy presentamos esta edición, como digo, la primera organizada de forma conjunta, tanto por la gente, el personal de AFAD y sus voluntarios, como por el personal del Ayuntamiento de la Concejalía de Deportes. Bueno, deciros que, como decía al principio, una prueba que ha venido creciendo desde el principio. Estoy seguro que esta quinta edición tendrá muchas más. Hay pruebas que nacen y mueren, pero las carreras de obstáculos estoy seguro que han venido para quedarse. De hecho, si recordáis hace unos meses la presentación de la media maratón, yo decía que teníamos cierto temor, porque es verdad que las pruebas de obstáculos están cogiendo mucho auge en todo el país, y es verdad que las carreras tradicionales, como puede ser una media maratón, pues cada vez es más complicado animar a la gente para que participe en esas carreras, como digo, más tradicionales. Bueno, teníamos ese temor, pero en Valdepeñas una vez más volvimos a batir ese récord de participación. Por tanto, creo que estamos haciéndolo muy bien cuando ambas carreras van en paralelo creciendo. Eso es una muy buena señal, que ninguna está pisando la otra y que en ambas carreras se están haciendo las cosas bien. Como digo, una evolución importante desde hace la primera edición, con 300 participantes, en esta última 1.520 participantes, distribuidos, como sabéis, en tres carreras, como viene siendo habitual: la del viernes, destinada a los centros educativos, ya no solo de la localidad, sino a 14 centros educativos de toda la provincia, que ahora Paco sí que detallará.
Al final, el viernes, como digo, tendremos esta carrera de unos 600 participantes, más o menos. El viernes tenemos 500. 500 participantes. Algo más, ¿no? 600. Bueno, ahora lo vemos en detalle, ¿Son pero 600? 600, yo creo que son unos 600, 600, ahora lo vemos. El sábado, la carrera sprint, como sabéis que es de 6 kilómetros y 35 obstáculos, que tendrá 500 participantes en dos salidas, también por volumen de participación, una a las 11 y otra a las 12. Y el domingo con la carrera super, que será de 10 kilómetros con 45 obstáculos. Y en esta carrera habrá 380 participantes y todos saldrán a las 11 horas. Bueno, como veis, pues un programa muy, muy extenso y un programa que un desglose de carreras que viene a englobar todo lo que queremos, que por un lado, como sabéis, y lo llevo diciendo en esta sala de prensa 8 años ahora, el deporte no puede ir solamente de la mano del deporte, sino que siempre hemos intentado que sea también un fin social y un fin de llegar, especialmente a los más jóvenes, a trasladar ese mensaje positivo que creemos que tenemos que trasladar. Tenemos esos 640 escolares, ahora sí que tengo la nota, 640 escolares. Intento a mí me lo dio mal de aquí, ¿eh? 640 escolares el viernes, por tanto, 640 escolares que no solamente van a recibir ese mensaje y van a participar de un mensaje de deporte y de vida saludable, sino que también van a estar ayudados, van a estar apoyados por todo el personal de AFAD y por todo lo que ello conlleva, que es al final la integración social de las personas con capacidades diferentes. Por tanto, por mi parte, solamente dar las gracias, como siempre, a Paco y a David Sevilla, en este caso, que como sabéis son las almas de esta prueba desde su inicio. AFAD ha apostado muy fuerte en colaboración con esta concejalía. Comenzamos hace ya unos años colaborando con las escuelas deportivas también para personas con discapacidad. Seguimos también con estas pruebas deportivas y, como he dicho, es un buen camino de trasladar el mensaje y trasladar su organización al resto de la sociedad. Y, por supuesto, ya para terminar, el agradecimiento a los patrocinadores. Hoy está aquí Francisco, y bueno, me gustaría centrarme en ti, que es la primera vez que estás aquí. Agradecerte, evidentemente, que hayas dado el paso como catalano de estar aquí y de decir, oye, además fue literal dar el paso en la media maratón. José Manuel, soy Francisco y quiero colaborar con el deporte de Valdepeñas. Así fue la entrega de premios de la media maratón. Eso es algo que, bueno, que es de alabar, que vosotros deis el paso para decir que queréis colaborar con el deporte de Valdepeñas. Esta es una primera colaboración, estoy seguro que quedaréis muy satisfechos, como pasa con muchos de nuestros patrocinadores. Y agradecerte en nombre de no solamente de AFAD o de la Concejalía de Deportes, sino en nombre de todo el tejido social de Valdepeñas, porque al final esto repercute en todos. O sea, repercute en nuestra hostelería, repercute en nuestro comercio y repercute en que vamos a tener un nuevo fin de semana en el que Valdepeñas no solamente va a estar en el mapa deportivo, sino además que va a estar otra vez más vivo que nunca. Así que gracias de verdad por esta colaboración que espero que sea duradera en el tiempo. No me olvido del resto de patrocinadores que sabemos que llevan mucho tiempo también colaborando con nosotros y que siempre están ahí, incluso cuando necesitamos que nos ayuden un poco más, porque es verdad que como los amigos de la AFAD Extreme Race aquí presentes también, pues la participación cada año va creciendo, pues también tenemos que seguir creciendo con los patrocinadores, porque, por ejemplo, pues, cuando se le entrega una botella de vino de pata negra a cada participante, pues cuanto tenemos 200 participantes más que el año pasado, pues necesitamos 200 botellas de vino más, que al final es verdad que los patrocinadores siempre están siempre dispuestos a ayudarnos. Así que muchas gracias a todos, es verdad que son muchos, no vamos a nombrar a todos, pero especialmente, como hemos dicho ya, a Catalano, también a Simpli y a la Fundación Unicaja, que siempre están ahí. No me olvido de la Diputación de Ciudad Real, a GLS, Pata Negra, que ya he nombrado, Ahorra Más, que de nuevo, al igual que la Media Maratón, colabora con nosotros, Eureka Kids y, por supuesto, a Hegivos. Ellos son los patrocinadores principales, pero como digo, hay muchos otros colaboradores que ayudan a que no solamente sea una prueba deportiva, sino que también sea una manera de que AFAD tenga unos fondos necesarios que necesitan también para poder durante todo el año hacer sus actividades de integración social.
Bueno, nuevamente estamos aquí ya por quinto año para presentar esta prueba. Yo en mi discurso siempre digo lo mismo. AFAD es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con las personas con discapacidad intelectual y que no organiza eventos deportivos habitualmente. Se organizó este, empezamos, como dice José Manuel, con 307 participantes y esto se nos ha ido un poco de las manos y gracias al ayuntamiento que, bueno, pues que siempre ha estado ahí, pero que este año hemos consolidado una colaboración o una organización conjunta, pues hemos podido llegar a esto. Es cierto que podríamos haber tenido más, podríamos haber pasado la media maratón de sobra, no hay ningún problema, pero teníamos ahí esa premisa que, bueno, siento no haber podido. Entonces, los que se han quedado fuera, pues esperemos que la media siga subiendo para que nosotros sigamos subiendo. Y dicho esto, bueno, pues, como os he dicho, nosotros nos dedicamos a hacer eventos deportivos, pero sí que estos eventos deportivos nos vienen muy bien para poder seguir realizando nuestra labor en pro de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Nuestra subvención, la subvención que tenemos de las instituciones regionales, provinciales y municipales, nos dan para la atención directa de los usuarios, pero no más allá. Entonces, nosotros hacemos una serie de cosas que lo hacemos con los fondos que sacamos pues en estas cosas, en estos los festivales que hacen a nuestro beneficio. Otra de las razones principales de realizar esta carrera es para que las personas con discapacidad intelectual tengan visibilidad más allá de nuestros centros, más allá de su estancia, su participación en la vida normal, ¿no? Ellos tienen una gran parte activa en esta carrera, van a ser voluntarios, van a estar entregando premios, van a estar cortando calles, bueno, en este caso caminos, no calles. Entonces, bueno, es una de las dos cosas importantes que queremos destacar en esta carrera. Una es el aporte económico, que efectivamente nos viene muy bien, pero también queremos dar visibilidad a nuestro colectivo. Como cosas importantes a destacar en esta carrera, que casi nos está igualando a las organizaciones profesionales, porque, bueno, nos tenemos como referencia la media maratón y, bueno, pues casi tenemos las mismas cosas. Es una prueba cardioprotegida, que esto quiere decir, bueno, pues hay un hospital de campaña, hay tres desfibriladores, un móvil y un médico y un ATS que en 2 o 3 minutos puede estar en cualquier sitio del recorrido de la prueba en caso de que algún corredor, algún participante se siente indispuesto. Una zona de aparcamiento que nos hace esta zona de aparcamiento que este año por primera vez bueno, pues nosotros vamos a utilizar, que es la zona de entrada de las aguas, nos ha hecho poder aumentar el número de participantes para no ahogar en cuestión de tráfico el peral, ¿no? Esto también pues es muy de agradecer y además a nosotros nos ha venido muy bien. Vamos a tener al DJ Benny, nuestro paisano Benny, que va a amenizar durante la prueba una zona infantil para que los chicos más pequeños puedan estar jugando ahí durante la carrera. Este año vamos a tener 2 bolsas de corredor gracias a los patrocinadores, Catalano nos ofrece la primera bolsa de corredor antes de la carrera y después ahorra más otra bolsa al final de la carrera. Guardarropa, también vamos a contar con la colaboración de la base de helicópteros Vela 1 de Almagro, que igual que el año pasado nos deja sus 5 tiendas de campaña, las utilizaremos como vestuario y como zona de duchas y también, bueno, pues como guardarropa. Entre otras cosas, pues ahora está de maquillaje. Y al final de todo esto tendremos una paella y limona, que este año quiero hacer un llamamiento desde aquí. Como se nos ha desbordado la participación de atletas, no podemos hacerla para que todo el mundo, como otros años, el público participante, el público que esté por allí viéndonos, pueda deleitarse con esta maravilla gastronómica que nos hace nuestro amigo Jito, porque prácticamente no hay infraestructura para ello. Va a ser una paella de unas 500 personas, como cada día prácticamente tenemos 500 participantes, pues entonces quiero hacer este llamamiento desde aquí, que nos perdonen porque
ahí sí que hemos dado un paso atrás en poder compartir esta paella y esta limonada con el pueblo de Valdepeñas. Y bueno, pues nada más, por mi parte agradecer al Ayuntamiento que esté ahí con nosotros, agradecer a los patrocinadores, al Catalano que este año se ha querido incorporar, que por otra parte he de decir que es paisano mío, somos de Tomelloso, los de Tomelloso tenemos que venir aquí a Valdepeñas pues a enseñaros algo. Estamos ahí. Y a que nos recojáis también, ¿eh? Entonces, bueno, pues nada más que eso, deciros que invito al público a que vaya a vernos, no os invito a paella porque no va a haber paella, pero para todos, pero sí que para que disfrute con nosotros de un día de deporte y de ocio y día festivo. Muchas gracias al Ayuntamiento y a AFAD por su labor y por la acogida que hemos tenido aquí, y desde Catalano apoyamos los hábitos de vida sanos y saludables, y queremos aportar a la labor que hace AFAD pues con nuestro granito de arena y aportando unas camisetas que vamos a dar a los participantes y un cuponcito para una limpieza bucal para todos los participantes que terminen la prueba, pues podrán visitarnos y poco más. A la gente, como decía Paco, este año por infraestructuras es verdad que es complicado el tema de que todo el mundo pueda comer paella, pero es cierto que también para el público asistente siempre se habilita un bar, una barra, donde ya allí donde, de hecho, en los últimos años allí la gente pues come con su familia, hay mucha gente que lleva para hacer picnic, o sea que eso evidentemente se puede seguir haciendo. De hecho, animamos a que lo hagan las familias de Valdepeñas porque siempre es un buen día para disfrutar del peral, y ya no solo disfrutar del peral, sino también acompañado del deporte. Y por último, no me olvido de agradecer también, como siempre, al resto de concejalías del Ayuntamiento. Sabéis que el de Deportes se sienta aquí a presentar este tipo de pruebas, pero la vara, como se suele decir, como decirlo de Tomelloso, ¿no? La vara se da también a mucha gente, especialmente a la gente de medio ambiente. Gracias por el apoyo siempre. Y a los de obras, que también les pedimos mucha infraestructura, mucho trabajo, y siempre están a disposición de Deportes y de las organizaciones de los eventos. Así que agradecido. No me olvido de Protección Civil, como siempre. Bueno, al final todo el Ayuntamiento está detrás de un evento como este, que cada vez va cogiendo más volumen y que pronto estará a nivel de la media maratón, aunque todavía no lo esté.